Buenos días, mi nombre es Natalie Jiménez Florian y represento al Puerto de Chancay. Capturado ya la persona de Carlos Alberto Flores de Esposorio, de 26 años, quien ha estado cometiendo el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión y chantaje, así como el delito contra la libertad en la modalidad de coacción. Esta persona ya desde el mes de febrero venía pues chantajeando a una señorita conocida como Natalie Jiménez Florian, de 22 años, una madre chancayana. Quien este sujeto, aprovechándose de sus habilidades informáticas, había capturado algunas fotografías, ¿no? Y le indicaba pues a la señorita Natalie de que tenía algunas fotos íntimas que él había conseguido, ¿no? Y le decía para tener favores sexuales a cambio de no publicarlas. Esto se realizó la denuncia respectiva aquí en la comisaría de Chancay. Se le indicó pues a la señorita para hacer un procedimiento en el cual podamos realizar nosotros la captura y la plena identificación de ese sujeto. Entonces lo dejamos a que le siga todo el proceso de investigación, todo el proceso para establecer cómo lograr ubicarlo a esta persona, y se dio el resultado el día de ayer. Esta persona le indicó para encontrarse a las 8:30 de la noche en un hotel cercano a la Plaza de Armas. Y en ese momento fue capturada pues a esta persona. Este sujeto, comisario, se conoce que es del distrito de Chancay, pero ¿de qué zona específicamente? Bien, solamente tenemos conocimiento que ese sujeto vive por la parte del terminal pesquero, eso es lo que refiere él. Es de acá de Chancay, que estudia arquitectura en una universidad muy conocida. Esas son las referencias que tenemos de él. ¿Qué es lo que manifiesta él ante esta situación que se ha dado? Bueno, él reconoce plenamente... ¿Reconoce él? Sí, él reconoce, él ha aceptado su responsabilidad. Aduce pues de que él se enamoró de la señorita cuando era candidata a Miss Chancay. Entonces, le proporcionaron una fotografía, refiere que otro sujeto le proporcionó una fotografía íntima de la señorita, y la cual él se quiso aprovechar, buscándola en el Facebook y intimidándola, ¿no? Diciendo que tiene unos videos, una foto de ella que le iba a perjudicar. Entonces, en base a eso quería perjudicarla chantajeándola, ¿no? Para conseguir favores sexuales. ¿Cuál es el proceso ya de esta persona, comisario? Sí, el proceso ha sido detenido esta persona, se comunicó al Ministerio Público, con el Ministerio Público se echó las diligencias respectivas. Esta persona se ha acogido a la confesión sincera, ha colaborado. No, pero lo importante de esto es ver la valentía que tiene la señorita Natalie Jiménez de denunciar este hecho, porque hay muchas chicas, pienso, que son temerosas a denunciar. Yo les invito a denunciar, a venir a su comisaría, a tener fe en la Policía Nacional, quienes van a realizar un buen trabajo como ha sido lo que hemos realizado el día de ayer.